Diego, con mucho gusto. Está aquí. ¿Cómo está, Diego? Y estoy perfecto, Víctor Hugo. Nunca estuve mejor. ¿Te parece que te muerto? ¿Cuántas veces lo mataron, Diego? ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas resucité? Que estoy muy vivo. Y a los mediocres no los puedo hacer buenos yo. Bueno, ya estamos mucho más tranquilos todos viendo que Maradona está bien y que podrá estar en el palco seguramente dando otro espectáculo como este en el siguiente partido de Argentina. Ha reaparecido, ha hablado y sigue hablando todo el mundo de él. Y no bien, precisamente. Los dioses nunca mueren y Maradona no iba a ser menos. Sus excesos en la grada durante el partido de Argentina dieron la vuelta al mundo. Arrancamos con Maradona. Mire cómo terminó Diego. Imágenes obviamente asustaron a todos. Festejo desmedido. Pero una cosa es eso y otra, darle por muerto. Fue paro cardiorrespiratorio, lo intentaron levantar con inyección de adrenalina en el corazón, pero no aguantó, dio lo que pudo. Porque Maradona no estaba muerto. ¿Te parece que estoy muerto? Estaba de parranda. Voy a tocar a Diego con mucho gusto. Y estoy perfecto, nunca estuve mejor, encantado de la vida. ¿O alguna vez han visto a un muerto en patinete? ¿O a un muerto cantando un tango? Pelota sereno en su acción. Maradona está vivito. Y coleando. Y así de contento, lo contaba en su programa, De la mano de Dios. A todos los chicos que me miran como diciendo, lo resucitó. El problema es que Maradona es un ganador. Y el envidioso no puede llegar al ganador. Se especuló mucho con su estado de salud. Que camilla, que ambulancia. Ah, eso pasó. Malditos periodistas. Envidiano, pero no digas mentira. El Pelusa tenía que convencer a los suyos de que la noticia era falsa y recurrió a un método infalible. Me hacía silbar por el teléfono y decía... Le habían intentado matar más veces. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas resucité? A mi entierro propio fui. Pero nunca lo consiguen. No nos morimos antes de la víspera. Porque los dioses nunca mueren y Maradona no iba a ser menos.